Vamos pues con mi cooler. Aquí tenemos el que yo creo que es el cooler por excelencia. Tener ases, reyes y damas en una misma mano preflop, y la que se va a liar aquí ya en las últimas instancias de este evento principal de las World Series of Poker, que finalmente acabaría ganando Pius Haines, al que vemos meter una resubida con sus damas, y se está enfrentando a reyes y ases. El ruso Mozdyakov, que mete la cuarta con sus reyes. El pro americano de Ohio, Scott Swalich, que no se lo puede creer lo que están viendo sus ojos. Una guerra de subidas y resubidas con sus ases. Efectivamente, lo que acaba haciendo es meter la caja. Haines se huele la tostada, dice, ¡buah, qué gato encerrado! Y tira sus damas. Ojito, que esto también es reseñable. Y bueno, pues, Mozdyakov no puede tirarse de esos reyes. Tiene que pagar, evidentemente. Y nos encontramos con la mítica mano encontrada, ases contra reyes. Lo especial de esta mano, que es en las fases finales del evento principal de las World Series of Poker, que en este caso, pues bueno, Mozdyakov sufrió este cooler con el que su stack se quedó tremendamente mermado. Four of diamonds brings Schwalik a little closer to a huge pot. Schwalik looking to dodge a king. River is a tray. The patient Scott Schwalik. Manos encontradas. Siempre nos gusta estar del lado ganador. Ahora te toca a ti, Adri. Thanks to the contribution of Haines, Schwalik more than doubles up. He's now in seventh place.